Hola, hola, sí, a ver si nos podemos conectar con Pablo Ancilutti. Voy a enviarle esto por las dudas. Hola, bueno, iniciamos estas 10 preguntas. Ahora le voy a invitar a Pablo, así Pablo se puede conectar. Transmitir con Pablo. Esperemos que aparezca la imagen. Ser eterno. A ver, ahora yo te escucho bien, ¿vos me ves? Qué No te raro, veo, pero te ¿no? escucho. ¿Sabes No, qué pero qué tengo? raro. A ver, decime, porque yo la cámara la veía bien, ¿eh? ¿Qué puede ser? No, no sé, ahí lo ve. Capaz que lo ven nosotros. Si No, la yo ves, no, es es que yo ese. ni yo me veo, por eso es raro, ¿eh? Porque, ¿qué me decías? Decime. En configuración tenés que Instagram pueda usar la cámara. Sí, por eso te digo, yo he hecho otros vivo haciendo la entrevista yo y funcionó. Lo raro es que no me deja. A ver, voy a probar mientras tanto, si no, con el PC. Vamos a probar, No, a ver no, si. con la PC no se puede, es solamente celular y tablet. Menos todavía. Se nos fue. Bueno, ahora volvemos. Ahí, a ver, ahí. Mismo lugar. ¿Saco a Sónico? ¿Se va a Sónico ese problema? Siamelas. Voy a poner otra cosa para escuchar, ¿no? Che, pero me da bronca esto. A ver, ¿por qué no? Vos me escuchás bien, ¿no? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué será? Espera, vos me decís que en configuración de. Sí, entras en la configuración y viste que hay una parte que dice permitir cámara y Ahí micrófono. está, Ahí ahí está, estás. ahí está, ahí está, vamos, vamos nomás. Ahí está. No sé qué pasó, no sé qué hice. ¿Cómo estás? ¿Todo Magia. bien? Bien, muy bien. Nunca se sabe, más vale no tocarlo más, ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Encantado. estás? Gracias por la invitación. Muy bien, muy De bien. Muy bien, nada. acá estamos en Santa Fe, con frío, una tarde fría en Santa Fe. Bien. Pero bien, bien, bien. Por lo menos un poco más libres. Nosotros estamos en una etapa respecto del COVID un poco más liberados que en el AMBA y en gran parte de la ciudad y provincia de Buenos Aires. Así que en ese sentido, bastante bien, dentro de todo, Sí. bien. Bien, así que, Bien, pero bien, por buenísimo. sobre todo bien. ¿Y en el Así que AMBA de estamos Santa Fe, acá. cómo está? ¿Bien también? Lo que es, sí, en Santa Fe ha habido muy pocos contagiados, la verdad, muy poco, en la ciudad, ¿eh? En la Ah. ciudad ha habido muy pocos contagiados. Hay bastantes en Paraná. Paraná está acá a 20 kilómetros cruzando el túnel subfluvial, y en Entre Ríos, y ahí sí hay bastante. En Rosario ha habido algunos, pero la ciudad de Santa Fe está bastante, bastante controlado, por suerte. De hecho, o sea, no te digo que estamos Ah. haciendo una vida completamente normal, pero bastante, bastante normal dentro de lo que cabe, ¿sí? Es decir, pero no hay, se permiten las reuniones familiares hasta 10 fines de semana, los bares están abiertos con un tipo de distanciamiento, hay ciertas restricciones, pero una vida bastante normal dentro de lo que cabe. Evidentemente escuelas y otras cuestiones no están trabajando, no, los chicos no están yendo al colegio y demás, pero el resto, oficinas y demás, está bastante activo el tema, por Ok. suerte. Y una pregunta, para ir de Buenos Sí. Aires a Santa Fe, ¿qué conviene ir? ¿Por Sí. Paraná o por Rosario? No, autopista. Hay autopista desde Santa Fe hasta Buenos Aires, hay autopista. Todo, Por salís por Rosario. Panamericana, acceso norte, por Rosario. Ah, por Santa Fe, eso. Rosario y autopista, así que sí, eso son 4 horas tranquilo, lo Así que haces. no conviene ir por la 14, por Zárate y demás. No, 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 pues eso no, porque además alargás bastante, Ah, bastante mira. más y no, no, es mucho más corto, por lo menos siempre por la ruta, por la autopista, van hasta Rosario en Por la autopista y Santa Fe 9. sigue, ahí, lo que sería de la clara, salen Panamericana, acceso norte,
el ramal, ahí hay un ramal que se divide, que no me acuerdo cuando, viniendo para acá, si es ramal Tigre o ramal Pilar, sí, Pilar, que se divide en dos, claro, y ahí seguís y llegás a Rosario Circunvalación, seguís con autopista, es decir, salís desde Buenos Aires y llegás a Santa Fe en autopista. Bien. El resto por ahí no te conviene. Antes de empezar con las 10 preguntas, te quiero hacer una pregunta de unas cosas que vi tuyas. Y vi que participaste en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en el complejo, bueno, en el complejo, en la, ¿cómo se? En la, ahí se fue la palabra. En el pabellón. En el pabellón. En el pabellón de la Bienal. Sí. En una instalación que hicieron, ¿no? Vos y tres más, que se llama Vértigo, ¿no? Vértigo Horizontal. Vértigo Horizontal. Vértigo Horizontal. Contame un poco de esa experiencia. Tremenda. Para los que no lo saben, hablando corto. Esto que está acá atrás. Mira, justo. Para los que no ahí está la maqueta. Para los que no lo saben, es un rectángulo de imágenes, ¿no? De una proyección. De espejos, sí, en realidad. Y adentro había como una llanura pampeana, ¿no? Sí, en realidad esto surge, bueno, la Bienal esta de Venecia lo que hace es, por primera vez he hecho un concurso en el 2017 y nosotros nos presentamos y todas las veces que se hace la Bienal de Venecia se hace con un lema, con dos curadoras, en este caso había dos arquitectas irlandesas, curadoras, y el lema era Free Space. Lo que se trataba era, bueno, cómo la arquitectura brinda espacios a veces no pensados, sino que la gente se apropia de esos espacios libremente, por eso era un poco, y le da usos inesperados. Sí. Era bastante abierto el lema. Nosotros lo que planteamos fue Vértigo Horizontal, ahora les digo el porqué del nombre. Vértigo Horizontal surge de una... cuando viene a la Argentina un periodista francés, Pierre Drieu de La Rochelle, esto lo relata Saer relata que va con Borges, este periodista francés, Borges le va a mostrar... Saer es un autor santafesino. Claro, Juan José Saer, que es santafesino de Cerodino, del pueblo de Cerodino, pero escribe mucho sobre la ciudad de Santa Fe, porque él vive en Santa Fe. Y bueno, él cuenta que cuando Borges lo lleva a ver la llanura... él dice que le provoca un vértigo horizontal. Un juego de palabras interesante, porque vértigo horizontal no sé, como que son contrapuestos, pero era como un poco, quería demostrar la vastedad del territorio, ¿sí? Saer, después, nosotros también apelamos en parte de eso, Saer un poco después lo desmiente y dice que en el territorio argentino no hay nada grandioso más allá que su vastedad, y que en realidad lo que llama la atención es el cielo, no tanto la llanura, sino el cielo, esa vastedad del cielo. Tomando eso, lo que nosotros empezamos a pensar es cómo transportar esa idea, ese concepto de la vastedad del territorio, de los paisajes, que por lo menos como nosotros, como litoraleños, pero como argentinos, estamos acostumbrados a Venecia. Bueno, surge... Entonces, esta especie de instalación, experimento sobre la mirada que empezamos a hacer, que constaba, como vos decís, era un rectángulo de más o menos 20 metros por 1,20 m de ancho, 1,50 m de ancho por 1,80 m de alto. ¿Qué eran en espejos? El cual, ¿qué eran espejos? Es un vidrio, sí, y durante nosotros, un poco inconscientemente, este concurso era a dos vueltas, nosotros quedamos seleccionados y ahí empezamos a investigar cómo llevarlo a la realidad. Nosotros sabíamos que eso se podía hacer, pero no sabíamos cómo. Y bueno, empezamos a investigar vidrios, tecnologías, buscábamos yendo y viniendo. Bueno, hay unos vidrios especiales de que los fabrican dos fábricas en el mundo, los hace, que se llama Pilkington, y la otra es, se me fue la otra marca, bueno, una marca de vidrios famosa, Saint-Gobain. Saint-Gobain, que es la que tiene acá, Saint-Gobain compró todo lo que es Cerecida, todas esas cosas. Entonces, este vidrio que se llamaba, que fabrica Pilkington, es de un lado reflectante y del otro no.
Lo que se busca, el efecto, es lo que todos ven en las películas cuando se tiene que identificar a un sospechoso. Las películas de los policías, vieron que de un lado se vive y del otro no. Bueno, el concepto básico es el mismo. Tiene que haber mucha luz adentro y del otro lado tiene que estar oscuro para que se refleje. Es física óptica, digamos. El reflejo era de un 66%, entonces nosotros habíamos calculado que por cada ida y venida que tenía la imagen iba perdiendo, y calculábamos que más o menos se podían ver reflejadas más o menos 9 imágenes. Lo que nosotros queríamos lograr con eso es que cuando uno estuviera dentro, cuando uno viera eso, realmente era como llevar un paisaje inmenso, infinito. Y lo otro importante era que todo eso había que cargarlo de un contenido. Entonces lo que nosotros hicimos fue seleccionar obras que no se había hecho muchas en las bienales últimamente, eran obras contemporáneas, desde el regreso a la democracia hasta nuestros días, obras que fuesen públicas y además de que fuesen obras públicas en el sentido de espacios públicos, que podían ser privadas pero de espacio y de usos públicos, y que además tuviera la otra condición, que fueran de toda Argentina, sin importar de dónde fuera. Entonces, el gran desafío que teníamos era, ese dispositivo era muy, muy potente en sí mismo, o sea, uno entraba, imagínense, bueno, no sé si alguno fue a Venecia en esos días, pero Venecia, con la inauguración, mucho calor, mucho sol, uno entraba a este pabellón de Argentina, que estaba oscuro, y abajo tenía hierbas, esto tenía hierbas, en la parte de abajo, y arriba, todo eso que se ve ahí arriba, era un cielo proyectado que en un lapso de 8 minutos hacía todo un día. A la mañana, mediodía, sí, sí, tormenta, fuertes rayos, la noche, y volvía constantemente. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era cómo mostrar los proyectos, esto que queríamos hacer. Bueno, entonces la idea era cómo hacer que no compitiera con esto, porque era muy fuerte. Entonces, lo único que a nosotros nos guía cuando uno tiene este horizonte pampeano es el horizonte. Cuando tiene esta llanura, estas inmensidades, el horizonte, esa línea de horizonte es muy fuerte en nuestro paisaje. Entonces, decidimos poner estos proyectos en una línea iluminada, que es la que se ve ahí, a la altura de la vista, y con un croquis del autor. Ah. O sea, no había... lo que era el croquis, pedíamos un croquis del proyecto. Había 36 o 38 proyectos, no recuerdo ahora bien, de todo el país, desde había proyectos en La Quiaca hasta Comodoro Rivadavia, y estaban ordenados cronológicamente. Entonces, por ejemplo, al lado de Clorindo Testa, que empezaba con la obra de La Playa de la Perla en Mar del Plata, había unos chicos muy jóvenes. Entonces, esa horizontalidad que nosotros hablábamos de vértigo horizontal se daba como en tres planos, ¿no? En un plano que el horizonte nos pone a todos en un mismo lugar, que esa idea de que la construcción del espacio público, de la obra pública, estamos todos iguales, es igualado, el horizonte nos iguala a todos, sí, nos pone a todos en un mismo plano. Entonces el horizonte de nosotros estaba atravesado con esas, como esas tres ejes, es decir, el horizonte como cuestión igualitaria entre todos, como plano donde nos asentamos, como esa línea de paisaje que une, que termina de unir, y bueno, todo eso se fue armando y quedó ahí en la cuestión de vértigo horizontal dando vueltas, y para nosotros fue una experiencia increíble, la verdad que imagínate que nosotros, fue un concurso que lo hicimos bastante rápido, y fue toda una experiencia, o sea, tuvimos que ir a Buenos Aires a defenderlo, quedamos con muy buenos amigos una vez que estuvimos por allí. Y hay otra cosa interesante de esta caja de vidrio, es que uno, da para mucho contarlo, pero había dos espacios en que estaba abierto, ¿sí? Se abría, entonces uno podía como tener una doble relación, o miraba ese paisaje desde afuera sin participar, uno veía el paisaje y no veía nada más, veía las líneas, o podía meterse y asomarse y verse reflejado adentro del paisaje al infinito. La verdad que para nosotros salió, y había como unos fardos, habíamos tirado unos fardos atrás, la verdad que para nosotros fue un proyecto que nos marcó como equipo, éramos 8 los que trabajamos, si bien firmamos 4 éramos 8, y la verdad fue una cuestión hermosa, para nosotros fue una experiencia, porque además entre los premios, nosotros el premio lo agarramos, lo dividimos entre los 8, tenemos que ir los 8, viajamos los 8
los ocho compartimos un lugar, la verdad que fue como experiencia, fue tremenda. Y bueno, hay preguntas, ¿está montado en algún lugar? No, lamentablemente no. Nosotros quisimos tratar de recuperarlo, o sea, cuando nosotros ganamos el concurso, Cancillería nos dijo que esto se hacía y se desarmaba, sí, éramos conscientes de eso. Sí, pero durante la obra quedaron tan contentos la gente de Cancillería, bueno, Emilio Riboira fueron los chicos de BAC, un montón de gente que Víctor de la Vecchia, Josep Ferrando lo conocimos ahí, o sea, el día de la inauguración, y la verdad que daba como para traer, lo que pasa que era todo un incordio, que la Cancillería no quería hacerse cargo, un incordio del tipo logístico, y la verdad, y la verdad que nosotros queríamos traerlo y demás, pero después, pensándolo bien, dijimos que ya está, o sea, eso fue en ese momento, en ese lugar, y bajo esas circunstancias ambientales, ya está, o sea, lo que está, está, porque a lo mejor vos después lo traes acá, lo querés montar en un lugar, y el efecto no es el mismo, porque ese lugar era increíble, o sea, son unos el lugares mantenimiento, solamente era... no iba a tener mantenimiento. No, pero estuvo seis meses, se lo bancó bastante bien, porque eso tenía un sistema de riego y demás. Bueno, pero de noche se prendían unas luces. Acá te no, pero no, pero además el lugar, eso eran los arsenales de la República de Venecia, o sea, en esos lugares salía un barco por día, cuando estaba pleno, trabajaban 5.000, 6.000 personas, y era un lugar increíble, con una calidad material que y espacial, porque era muy angostito, pero era muy alto, ese pabellón es de Argentina, sí, bueno, ahora se suspendió para este año, y lo había ganado Gerardo Caballero, otro santafesino, sí, amigo. Todo, que... Y la de arte también funciona ahí, ¿no? Es la de arte y la de arquitectura. La de arte también, claro, anteriormente nosotros había estado la de arte, que fue la de... La del caballo blanco, exactamente, la del caballo. La que, ay, se me fue el nombre ahora, ¿cómo se llama ella? Ay, justo ahí estuve mirando algo de ella. Sí, Fonte. La que tiene una nenita que que la nenita tiene la mano con el caballo, es impresionante la obra. ¿La viste personalmente? No la vi, pero nos contaban y vimos fotos y todo, del montaje y todo, y era increíble, la verdad que debe haber sido una experiencia buenísima esa. Y hoy estuve leyendo, en Ramón hay un texto muy lindo de Claudia Fontes, ahí justo me ayudan. Y justamente lo citaba a Juan José Saer. Mira qué casualidad. Ajá. Vos lo citaste para lo de la arquitectura y ella lo había citado para su caballo de arte. Porque hay. Sí. Porque Saer también usó un. No me acuerdo ahora bien. ¿No? Había usado el caballo como figura en uno de sus cuentos y bueno, ella lo interpretó. Bueno, porque él dice, en parte dice que la llanura, en esto que decíamos de cuando Saer habla de esto de la llanura y demás, dice que en realidad a vista de persona no se ve mucho, se ve cerquita, no hay mucha perspectiva en nuestra llanura pampeana, porque uno vista que la verdadera es cuando uno se sube un caballo, dice, ahí es cuando uno adquiere realmente dimensión porque tiene un poco más de vista y la vista de la persona, el 1.70 vista, dice, no es gran cosa, entonces, sino que la verdadera potencia de ese paisaje es cuando está por arriba, cuando uno lo ve para allá arriba. ¿Y quiénes son los otros siete? Así todos recordamos. Los otros, los que habíamos estado, digamos, como titulares era Javier Mendiondo, Francisco Garrido y Fede Cairoli, el fotógrafo, que muchos lo conocen. Y después habían estado trabajando con nosotros Federico Viudes, Rodrigo Bordiga, Juan Juárez y me falta Alejandro Truco. Ahí fueron los cuatro. Ahí se pegan todos. Así nadie se enoja. No, son todos amigos. Lo que pasa es que realmente nosotros nos uníamos para concursos y demás. Y fue, hoy en día, digamos, no es que trabajamos juntos, sí para concursos y demás, pero cada uno tiene como sus experiencias, y nos veníamos juntando para concursos bastante seguido. Bien. Y en este fue uno que fue muy interesante, porque además el tema de la curaduría fue muy interesante, muy muy, muy linda la experiencia del definir, porque fue todo un tema
pasar la rueda y nos dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora a darle un contenido al proyecto, a darle el contenido del arquitectónico, el asegurarnos que eso iba a funcionar. Hubo varias cuestiones que es como todo, o sea, sí. Uno es un poco arriesgado y lo hace, si no, no lo haces. Bueno, empecemos con las 10 preguntas, así ya arrancamos. Sí. La primera pregunta es, una esquina de tu ciudad. Una esquina de mi ciudad. Yo había estado, las estuve viendo y estuve haciendo un poco los deberes. Y la que se me viene a la mente es una personal, que era en la escuela donde yo iba a la primaria. Yeah. En la esquina había una plaza que nos llevaban siempre de la primaria. Y en la esquina había un tostadero de café. ¿Sí? Ah. Y yo tengo, ¿viste el que olor, dicen que los aromas? Sí. Claro, ¿viste que dicen que los aromas son como uno de los detonantes más fuertes de la memoria? Que sí. Los aromas son como de las cuestiones que más evocan la memoria. Bueno, yo siento café y siento el olor a café, el tostadero de café, Iris, y a mí me evoca esa época, porque yo me acuerdo de estar en clase con las ventanas abiertas, con el, ¿cómo se llama? El sobre todo marroncito. ¿Y qué esquina el, es? El guardapolvo. Era en la esquina de Santiago del Estero y 4 de Enero. Santiago, en Santa Fe, en la esquina de la Plaza Constituyentes. Es muy chiquitito, es el lugar ahí y había un edificio arriba que todavía hay. Santiago del Estero y, no perdón. Obispo General, Santiago del Estero. Y 4 de enero. ¿Qué es 4 de enero? 4 de enero es una fecha, ahora no recuerdo bien, pero es una fecha de Santa Fe. De Santa Fe, creo que fue. Sí. Ahí está, Plaza de los Constituyentes. Sí. Ahí mismo. En la esquina noreste. Yeah. Es un lugarcito y la verdad que es muy, muy. A mí me quedaba el tema del aroma del café y demás. A mitad de cuadra está la parroquia San José de Orden Agustino. De los Agustinos, yo iba ahí, al colegio exactamente ahí, y tenía una iglesia que salía por el otro lado, enfrente a la Plaza Constituyentes. Y en la esquina esa era el olor a café, era fuertísimo durante las mañanas. La verdad que se sentía mucho y queda grabado. Ya te digo, viste que dicen que los aromas son como los más detonantes de la memoria. Claro. Y volviendo un poco con eso, nosotros descubrimos también, además ahora con eso, en esto de Venecia, pues decía, había un olor a vegetación muy fuerte porque estaba abierto. Entonces vos entrabas y sentías un olor a pasto importante. La verdad que en ese sentido estaba muy bien. ¿Y ahora vivís lejos? Ah, ¿estás cerca de la...? ¿Sos de Unión, de Santa Fe? Yo soy de Unión. Sí, soy hincha de Unión. No, ahora ya no vivo cerca de ahí, pero sí, de chico vivían mis abuelos por ahí cerca, así que okay. Sí. Sí, Santa Fe, para los que no conocen, es una ciudad de 400.000 habitantes, no es muy grande, pero tiene como un par de ciudades a los alrededores y la ciudad se ha ido creciendo hacia Santa Fe como si fuera una cuña que sí. En el sur está rodeado por agua, ¿no? O sea, acá, como todos sabemos, vivimos rodeado de agua nosotros, y digamos hacia el sur Santa Fe no puede crecer más porque está al límite del río y esa cuña va creciendo o hacia el norte o cruza los ríos y se va haciendo hacia el este. Sí, es como, por todo. Es como una especie de Manhattan. Bueno, pongámosle, sí, mejor que Manhattan, mira lo que te digo, mejor que Manhattan. Pero es una especie. Pero sin Brooklyn y sin enfrente, solamente la isla, ¿no? Claro, exactamente, nos faltan los otros 5 barrios, exactamente. Santo Tomé, sí, exactamente. Capaz podrá ser, no sé. Santo Tomé es otra ciudad que está cruzando un puente, está de la ciudad de Santo Tomé, que es parte como del área metropolitana, y después tiene un montón de poblaciones más chiquititas. Pero Santa Fe, digamos, está creciendo o hacia el norte o en paralelo a una ruta, la ruta 1 que va para el norte, sí. Se va armando por ese lado, que es como más abierto, mucho más suburbano, o hacia el otro lado también. La próxima sí. Es un espacio para crear. Mira, más que un espacio, te diría una forma, o sea, viste que la creación para los arquitectos es bastante, o por lo menos para mí, bastante trabajoso. Sí. No hay algún tipo de inspiración divina que te dice, oh, se me ocurrió algo, pero sí con música. Cualquier lugar que tenga música,
cualquier música. A mí me gusta escuchar música, la radio, música. Me gusta, por ejemplo, hay una página que se llama Venganzas del Pasado del Negro Dolina, que tiene los programas desde el año 94. Sí. Y me pongo a escuchar las secciones, por ahí las tiene separadas, la sección de humor y la sección como histórica. Y trabajar escuchando música me gusta. ¿Y después escuchás música durante todo el tiempo? ¿O solamente para...? No, me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música de cualquier tipo. O sea, me voy a andar en bici o lo que sea, trato de... Sí, me gusta escuchar música. No soy un melómano en el sentido de decir, exacto, de conocer... mirá, este es fanático. Sí, uno tiene sus preferencias, evidentemente, pero... Soy en eso, puedo escuchar cualquier cosa, me gusta la música. La próxima es un horario para leer, un espacio de lectura y un libro. A ver, un horario para leer en la noche. En la noche, cuando se va toda la familia a dormir y queda la casa en silencio, a mí me gusta leer ahí, o me gusta, y los domingos a la mañana también, los domingos a la mañana, que es más tranquilo, unos buenos mates ahí en la galería de casa, me gusta. Y un libro, mirá, ninguno, y a lo mejor puede, no uno específico, pero sí te puede ser un autor, y a lo mejor esto puede pegar de reiterativo, pero Borges, en el sentido que todo... Lo abordé un poco de grande, te voy a decir, de grande, de a los veintitantos. Creo que me cayó en las manos uno de esos libros de la colección que salía de Clarín, que se llamaba, mira, ahí está mi prima, Viviana, hola Viviana. Un libro de Clarín, sacaba una colección de libros y empecé por el Aleph. El primero que leo de Borges es el Aleph. Después me doy cuenta que muchos recomiendan entrar por el Aleph a Borges, y después ya es, o sea, entrar y es todo todo lo que sea de Borges, me parece increíble por cómo escribe la simpleza, me parece genial. ¿Una escena de película? La verdad que en eso me hiciste pensar, me quedé pensando, porque, y eso de vuelta vuelvo a lo de la música, uno se va dando cuenta que inconscientemente le va prestando atención a algunas cosas más que a otras. Y te hago esto porque en las películas, como en la música, a mí me gustan las introducciones, las intros. O sea, a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, los principios de las películas. Capaz que después de la película, pero siempre me llama la atención y trato de pensar cómo, porque la música tiene mucha arquitectura, sí, para mí, y las películas... tienen un cierto orden que para mí también se relaciona. Bueno, las tres, la palabra secuencia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, y para mí la arquitectura es en parte contar una historia. Entonces, ¿cómo se empieza a contar una historia? O sea, una canción, ¿cómo empieza el tipo a contar una historia? O sea, y en esto en la música, por ejemplo, y aunque sea una intro musical... yo, por ejemplo, La hija del fletero de Los Redonditos de Ricota tiene una intro que para mí es mortal. Capaz que después la canción, o en otras, no sé, pero las intro, o sea, esos 30 segundos primero, y por eso voy a decir, y volviendo a la escena de la película, a mí siempre me quedó grabada, tanto por la música, por cómo es, la escena del comienzo del Trainspotting. No sé si se acuerdan. Sí, que grite. Trainspotting es una película que empiezan corriendo... Sí, se llama Trainspotting, que empiezan corriendo, son tres tipos, los empiezan corriendo. La intro es todo lo que no hay que consumir, ¿no? Claro, exactamente, dice, ¿para qué voy a elegir eso si tengo heroína? Termino diciendo, ¿para qué voy a tener todo eso si tengo la heroína? Y tiene una música de Iggy Pop que es buenísima, y es los tipos corriendo, los choca un auto y el tipo se le para así adelante del auto... Y no, es buenísima. Esa escena, la verdad que es buenísima del inicio de Trainspotting, porque ya con eso ya te atrapa la película. Decía, a ver, ¿qué van a hacer estos tipos con eso? Entonces, viste, yo siempre me fijo mucho en eso, en las películas. Siempre, viste, las películas empiezan con, generalmente, viste, como una toma aérea que se va moviendo y enfoca la montaña. Y un bosque, o, viste... ¿Cómo empiezan a contar las historias? Siempre es muy bueno. A mí siempre me llamó la atención. Hay algo que no sé, no me acuerdo de dónde lo leí,
que dicen que en realidad en las películas, en el minuto 7, de minuto 7 al minuto 10, te tienen que contar el conflicto directamente ahí. Claro, Entonces vos, o sea, claro. si a los 10 minutos o a los 7, no sé por qué es los 7, si a los 7 minutos vos no sabés cuál es el conflicto de la ¿De qué se película, trata? claro, ¿de qué Sí. se trata? La película Bueno, falla. lo mismo es con los libros. O sea, fíjate, o Sí. sea, volvemos siempre a lo mismo, es decir, vos empezás un libro y esas tres primeras o cuatro primeras párrafos te tienen que atrapar, te decir, Sí. ya está, acá me quedo y no me muevo más de esta, ¿viste? Y en ese sentido, uno se va dando cuenta, pero esto, ya te lo digo, te lo va dando los años de decir, ¿por qué me fijo tanto en esto? Pero no, no es una cuestión que uno hace conscientemente, por ahí inconscientemente me veo pensando en las intros, ¿viste? O escuchando las intros de las canciones. ¿Y leíste después el libro de Trainspotting? ¿Leíste la novela? ¿Te animaste a leerla? No, no la leí. No, 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 no la leí. ¿Está bueno? Sí, pero capaz que como lo habías leído. Búscala un día, está buena. No, no, la voy a ver, la voy a ver. No, no, Es no, más no, pero asquerosa me. todavía. Más. Pero era muy. Fue una peli muy rompedora para la Sí. época. Fue como muy. Una película bastante Pero la película hay cosas que. atrevida para la época. En la película hay cosas que no trata. ¿No? Ah, No. mirá. No, 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 no la había leído. No la leí a la. Es más Pero. cruda el libro. Trata más, hay más cosas de ¿Ah, sí? aborto, sí, es más jodida. Ah, mirá vos. Sí. No, no lo sabía, no lo sabía. Pero mirá, la voy a ver esa. A mí las películas, hay algunas películas inglesas, todas las de Guy Ritchie, todas estas películas de los mafiosos Sí. narcos ingleses, londinenses, que se pelean entre ellos, me parecen muy buenas, muy Snatch y buenas. no sé cuánto, ¿no? Ahí. Snatch, Cerdos y Diamantes. Y Esa. ahora sacó otra que se llama Caballeros, que está en Netflix, Ah, sí, la vi. Pero no es y tan que está así, buena ¿eh? también. Sí, pero es más. No es tan así, Es un pero señor habla, ¿viste? ya. Tiene unos. Sí, además tiene un montón de actores conocidos, No, pero que digo que ya está hecho un señor, ¿viste? Ya Ah, le pegó la sí. vejez. Está Y como sí, más y la respetuoso. otra, exacto, era Snatch, y la otra era, en inglés era Lock, Stock and Two Smoking Barrels, algo así creo Ah, que se llamaba. la de las Ah, Dos Armas pistolas. Humeantes o algo así, Sí. exacto, algo así creo que era la otra. Pero Bueno, no, muy buenas esas, muy la buenas. próxima es Una ciudad de verano. Y yo viví 6 años en Barcelona, y para mí Barcelona es en verano, en invierno, en otoño y en primavera. Así Es tu que ciudad. Barcelona, absolutamente, ¿Y qué hiciste sí, para 6 años mí es una ahí? ciudad hermosa. Fui arquitecto. no, fui, yo Ah, me recibí. vi que tenías un edificio en una Sí, avenida, acá y en la ahora. Diagonal. Sí, a ver, yo me recibí en el año 2001. Perdón, año 2000, diciembre del 2000, Ah, un momento lindo hermoso para recibirse y arquitecto. hermoso. Y bueno, y en el 2000, en agosto del 2001, yo me voy para Barcelona ¿Pasó y algo bueno, o no? no, 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 me fui porque yo siempre me quise ir, o Ah, sea, no, viste, aparte porque mis había hermanos. pasado algo ahí, me parece, ¿no? No, o algo. No, no, algunas cuestiones, pero nada, no, no pasó nada. Pero, no, yo trabajaba acá con un arquitecto y demás. Pero en mi casa, o sea, mi papá era italiano y, o sea, yo tengo familia en Italia, entonces siempre hubo, mis hermanas vivieron mucho tiempo en Italia, o sea, entonces siempre hubo un poco de eso de la fantasía de viajar y estar por ahí, probar suerte y Barcelona, qué mejor. Y yo me fui en agosto y nada, hice de todo, como todos, hasta que yo me fui a, mi idea era trabajar en un estudio de Toni Gironès, no sé si lo ubican, que es un genio, bueno, un arquitecto buenísimo, A y yo ver. fui y yo le digo, yo quiero trabajar gratis, entonces yo fui y a la mañana vendía por teléfono, era vendedor, y a la tarde me iba al estudio. Y bueno, y después me contratan en un estudio en Sitges, que está ahí a 40 kilómetros de Barcelona. Bueno, pero el estudio tenía sede también en Barcelona y bueno,
la cuestión que al poco tiempo yo me hacen coordinador de todo, porque el estudio era como un despacho grande que tenía ingeniería, urbanismo y arquitectura, como tres patas. Y el dueño, digamos, estaba más en la parte de urbanismo, Jordi Artigas, y entonces a mí me queda como yo me quedo como coordinando toda la cuestión de arquitectura del estudio. A mí me agarra toda la burbuja inmobiliaria, con lo cual teníamos mucho trabajo, o sea, yo creo que en esos 6 años proyecté más metros cuadrados que lo que voy a proyectar en el resto de mi vida, muchas cuestiones inmobiliarias sobre todo, y viviendas residenciales. Yeah. Hicimos un par de concursos por ahí de plazas y demás, y bueno, yo ahí, este estudio trabajaba con Eva Flores y con Eva Prats y Ricardo Flores, que son unos arquitectos catalanes, unos genios, sí. Y compartimos mucho con ellos y demás. Así que bueno, yo me 6 años ahí trabajando en Barcelona, siendo arquitecto, coordinador de un despacho de arquitectura. Bien, sí, yo estuve viendo a Girones, hace cuenes, ahora lo ubiqué, es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno, muy bueno. Yo trabajé en un proyecto llamado Wilder Loft. Eran una antigua fábrica que se reconvertía en loft. ¿Y por qué regresaste? Ahí trabajé. Porque la idea siempre fue volver. Yo me casé acá en Argentina y nos fuimos. Yo estuve un año solo, después vine, me casé y nos volvimos para allá. Y la idea siempre fue volver. No era la idea quedarse. Me pude comprar un departamentito, viste, lo típico, y la idea siempre fue volver. En ese sentido, siempre fue, no era la idea quedarse a vivir, hacer una experiencia. La verdad que como experiencia para nosotros fue increíble. Y cuando llegaste a Barcelona la primera vez, en el agosto del 2000, ¿dónde te hospedaste? ¿Dónde, fuiste, dónde caíste? ¿En qué parte de la ciudad? Yo conocía, porque bueno, mi cuñado que era italiano, conocía a una persona ahí y me alojé un tiempo en un pueblito cerca de Barcelona que se llamaba, no me acuerdo ahora, que estaba en la montaña. Entonces yo me iba todas las mañanas, tomaba alcohol, me iba, buscaba, en pleno agosto, Europa desaparece, o sea, en agosto, bueno, era no tanto, pero en esa época, claro, pleno verano. Y yo iba buscando por todos los estudios. Entonces, quedé en un tiempo, ya te digo, yo vendía por teléfono, hice un par de cosas como para sobrevivir mientras trabajaba en el estudio gratis, porque yo quería trabajar ahí. Y después, bueno, en enero, febrero, ya me convoca en este estudio, ya me quedo. Este estudio está en Sitges, que es un lugar increíble, muy lindo. Una plaza hermosa, hermosa. Hay un festival de cine muy bueno. ¿Ibas? Claro, de cine de terror. Sí, sí, una vez. Genial, ¿no? Sí, es buenísimo. De cine de terror y cine, sí, muy gordo. Cine sangriento. Sangre pura, sí. Y después ya en Barcelona el estudio se que abre como su cosa principal ahí, yo ya me quedo ahí. Y teníamos el estudio, estaba en la Diagonal, y lo que era, lo que se ubican es Diagonal y la Rambla Cataluña, bueno, una cuadra para lo que sería el norte. Ah, pleno centro. Sí, un lugar increíble. O sea, para mí esa es la ciudad. Y comprabas del mundo. ¿Y comprabas todo en la FNAC de la esquina? Comprábamos en los bares en España, ¿viste? Vas a la etapa a comer y todo eso, el desayuno, ellos desayunan tarde y almuerzan tarde, y el cafecito después y demás. La próxima es un edificio, que tenemos poco tiempo, ¿un edificio? El pabellón de Barcelona, pabellón de Barcelona, porque lo conocí personalmente. De mí es Van der Rohe y la casa Fastweb, pero no la conozco. Pero yo te puedo decir que en el pabellón de Barcelona fui uno de los pocos lugares en los que yo sentí lo que se llama, ¿viste? El síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal es cuando estás avasallado por la belleza. Se llama la fruición, que nosotros decimos. Bueno, sí. A Stendhal le pasa mucho a los japoneses cuando entraban en Notre Dame de París. Esto se diagnosticó de verdad, perdón. Porque le pasó a Stendhal cuando entra en la Catedral de Florencia,
que es que te sentís como empezás a temblar, hay tanta belleza, hay tanta cuestión, y a mí me subyugó, la verdad que me pareció increíble. Es como un amor a primera vista, cuando te enamorás por primera vista. No, mira, me partió la cabeza, y lo que más bronca me daba que era así, lo hizo hace 80 años este tipo, decir que 1929. 1929, claro, entonces vos decís, te da cosas. ¿Cómo se llama? Stendhal, ¿cómo es? ¿Qué me dijiste? Stendhal, como el escritor francés, Stendhal, ST, creo que también tiene un H después de la A, Stendhal. Ahí, ya estoy. El síndrome de Stendhal, es un síndrome que se diagnosticaba y es, a ver, se le daba por ese nombre, pero es la... Sí, lo que se llama la fruición, es la belleza cuando quedas subyugado por algo. Sí. Bueno, ¿y qué fue lo que más te impactó del pabellón? ¿El vidrio, las columnas de acero inoxidable, los mármoles? La perfección, o sea, es como está todo flotando, es todo etéreo, todo está ahí, vos entras y tenés a la bailarina esta, que no me acuerdo cómo era el escultor, puesta en el lugar preciso donde se refleja el agua, si bien no es el verdadero pabellón, es una reconstrucción del que había, sí. y las piedras no son exactamente las mismas, está muy bien logrado de todas maneras, pero uno se pregunta cómo hace para sostener todo eso con Manuales. Cuatro... ocho columnas seis columnas que son una cruz, que en realidad son ocho ángulos soldados que forman una cruz. Exacto. Y bueno, y además que para mí, Mies van der Rohe es el arquitecto, me pareció increíble en el cuadrado del fondo, ¿qué te compraste todo? Todas las postales, los lápices, los cuadernos. Tiene un store ahí al costadito, claro. Después está la Fundación Mies van der Rohe, que está ahí en Barcelona, que ya te da unos premios y demás. Sí. ¿Ese store habrá sido original o lo pusieron para hacer el estado? No sé qué había exactamente antes, pero eso existía. Existía, en el original existía. Pero la Fundación Mies van der Rohe tiene otro lugar, creo que estás enfrente, si yo no recuerdo mal, la Fundación Mies van der Rohe, que está enfrente del Museo de Meyer, ese museo blanco que está en lo que sería el barrio del Raval de Barcelona, que es el museo de ese arte moderno, sí, blanco. El contemporáneo, ese arte contemporáneo. Claro, exactamente, que tiene una rampa que sube. Yo creo que enfrente está la Fundación Mies van der Rohe. Igual, lo que es también de Kolbe, ahí está, Luciano Rosel, la escultura de Kolbe, gracias. Evidentemente también Gaudí tiene mucho, pero no me... Es como muy personalista lo de Gaudí, o sea, lo puede hacer él nomás y es increíble las cosas y la imaginación. Uno de ahí puede decir, ¿cómo hacía para imaginarse estas cosas? En cambio, a mí es como más técnico, más... preciso, más geométrico, matemático. Y la próxima es un recital show en vivo. Mirá, a mí me gusta la música, lo que te decía, me hubiera gustado, no pude, no estaba, pero siempre hay un recital que a mí me llamó mucho la atención, que es uno que hace Pink Floyd en 89 en Venecia. Ah, mira. Y fue una locura. Se llenó Venecia, el escenario estaba flotando enfrente a la Plaza San Marco, entre medio de las dos columnas, 200.000 personas, tuvieron que bajar la música al 50%, y fue tanto el lío que se armó que hasta después de eso el intendente tuvo que renunciar todo el ayuntamiento de Venecia por el quilombo que se había armado. Wow. Pero si vos buscás las imágenes y demás, vos ves tú una Plaza San Marco, gente por todas partes, Y flotando ahí enfrente en el canal el escenario de Pink Floyd. Debe haber sido una experiencia increíble, o sea, la verdad, debe haber sido uno de los recitales. Ahí más. Está, mira. Ahí está. Mira, ahí está. Sí. Nada, no, increíble. Eso debe haber sido terrible. Y yo me acuerdo de esto porque, o sea, una de mis hermanas, que es más grande que yo, vivía en Italia y tenía una remera de que había ido. Ella había ido a ese Pink Floyd en Venecia, vivían cerca, y ella había ido, y siempre me contaba, y digo, ¿cómo me hubiera gustado? Mira, igual en el 89, bueno, eras... 89. Eras bastante pendejón. Tenía 14 años. Claro. 14 años, sí. Pero sí, en eso sí hubiera estado bueno.
La próxima es primera obra de arte que te impactó ver en un museo. En un museo a mí me impactó ver, por lo mismo, habrá sido por la posición o por cómo está, es la Victoria Samotrace que está en el Louvre, que No, me está, mataste. vos subís la escalera y la Victoria Samotrace es como una mujer alada, es la representación de Nike, o Nike, como Ah, quieras llamarlo en inglés, que sí, es la ya. Victoria. Nike es la diosa de la Victoria, por eso Nike se llama así. Y es una mujer alada que no tiene cabeza, pero es enorme, y vos la vas viendo cuando terminás una escalera. Y es impresionante. La verdad que esa es impresionante. A mí me impactó esa. Mucho más que, por ejemplo, ver Esta. es exactamente. Porque es enorme, bastante grande, ¿Esa es la escalera, pero ahí decís? en el. Ahí está subiendo una escalera, exacto, y está al final, al final, como en el eje final, está, es increíble el lugar. Ahí está, ahí lo ves. Sí. Y te digo, más que, por ejemplo, lo que decís, la Gioconda te llama la atención, pero en parte te saca toda la historia, porque es un cuadro relativamente chico, ¿viste? Y está siempre lleno de gente, tenés que mirarlo por un lado, por el otro, es complicado, es complicado. Mira, Sí, bueno. pero esa es increíble. Así que cuando vaya al Louvre, si alguna vez voy al Louvre, me voy a acordar y... Sí. Anda un domingo a la mañana que hay poca gente. Creo que yo fui y siempre había cola, y creo que fui, me quedo, anda un domingo a la mañana. Y el domingo a la mañana, es verdad, no había nadie. ¿Y sale más barato? No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, pero sí. La próxima es un artista. Un artista, pintor Lo o que se te dé la qué, o gana. algo. Todo. No, porque de artistas, haciendo todo esto, de la cuestión óptica y demás, yo descubrí un artista que no pude ver ninguna obra, pero tiene unas cosas increíbles, que se llama Olafur Eliasson, A verlo. que es un artista danés que hace todas cuestiones con videos, imágenes, hace en el Tate. En el Tate pone como un medio sol Ah, y es sí. todo, bueno, ese. ¿Cómo se llama? Olías. Olafur Eliasson. A ver, Olafur Olías. Eliasson. Sí, es muy buena no la vi esa, pero Y tiene un montón, tiene unas que son como unos espejos que vos te mirás y vas viendo, la imagen va girando y te encontrás vos mismo. Hay otras que tiene como unas lámparas que las lámparas sacan el color, son unas luces especiales que sacan el color. Ves todo blanco y negro. esa iba. Y cuando. Ahí está, mirá, esa ahí. Esa. Yo No, esa es terrible. cuando fui al Tate había una de sonido. Ajá, Había claro, sonido. ah. Ah, pero y él trabaja mucho con eso. De hecho, si tienen Netflix, en los capítulos de Abstract, en la parte 2, ahí está, mira, justo estaba Luciano, hay una serie de él, no una serie, habla él sobre sus obras y demás. Mirá qué buena es esa última. Esa es media. Está buena. Es medio. Esa creo que hace toda una piedra y corre como un río en el medio. Sí. Sí. Pero es muy bueno, es muy bueno. Y te decía, y después de eso, no sé, ¿qué nos quedaba de preguntas? ¿Qué más era? Y ¿Alguna más era bien, no? la última es 10 años hacia el futuro, ¿se hace igual que 10 años hacia el pasado? Ah, ¿tenemos tiempo todavía? O sí, Sí, un 8 ratito, 2 minutos. minutos. No, porque te decía, de los artistas, a mí siempre lo que me gustaba de los cuadros es como buscar dentro del cuadro subhistorias. Entonces, hay un artista holandés que se llama Peter Bruegel, el A ver. viejo, que los cuadros son siempre, o sea, hay mucha gente haciendo muchas cosas diferentes. Y son todos son medievales y la verdad que está, entonces vos ves que hay una vieja barriendo, ves que hay uno que está andando a caballo en Peter, el mismo ¿cuánto? cuadro, Brudel. Bruegel, con B larga, Bruegel, el viejo. Bruegel el viejo, creo yo. Le dice Ian. Peter Bruegel.
Y de este lado del. Y viniéndonos hacia este lado del Río de la Plata. Ah, yo vi Y cosas, muchos. yo vi esto. Sí, son increíbles. Y viniéndonos en el tiempo, claro, fíjate ahí hay un montón de historias que tenés para ver. O sea, tenés que ir con una lupa, ir descubriendo cosas. Este lo Y vi, este está en... Este lo vi yo. hay unos que están. Hay unos que están. Hay muchos que están en. Creo que están en Holanda, en el Claro, en Rijksmuseum, el creo que están. Rijk. Yo porque fui al Rijk. Claro, y viniéndonos hacia este lado del Río de la Plata y muchos años después, los cuadros de Cándido López, sí. Sí, Sí, Cándido López, el de los caballos, el ¿no? que pinta la guerra, que pinta la guerra, que Ah. pinta las guerras, eso también son increíbles porque también en ese es parecido, pero son todas cosas de guerra, sobre todo la Triple Alianza. Este es fácil porque Claro. lo podemos ir a ver el Museo de Bellas Artes en planta baja, está todo, están estos. Pero lo que te decía es lo mismo que el otro. Lo que me gustaba Sí. es la cantidad de subhistorias que hay, viste, dentro de todo eso, dentro de ese cuadro. Así que en eso te quería completar un poco lo del anterior, en ese sentido de los artistas, de la cuestión más pictórica. Bueno, pero digo que para los argentinos podemos, esto los tenemos cerca, los tenemos en el Bellas Artes, en el Planta Baja, si apenas o cuando salís, viste, es que la sala que está al lado de la puerta, enfrente a la Hirsch, está todos los Cándidos López ahí para ver. Sí, son grandes además, Son sí. enormes. Y en la pared del Sí. fondo, de donde están los Cándidos López, está una de las mejores obras pictóricas argentinas, que es La Mujer de Rosas, de Prilidiano Pueyrredón. Ah, exacto, sí. La que tiene la carta, ¿no? Esa carta que nadie sabe qué decía. ¿Qué dice? Misterio. El misterio de la Misterio para la carta. eternidad. Sí. Sí. Porque la Así mujer de que Rosas es era era. barba. La mujer de Rosas dicen que era peor que Rosas. Era una A señora. saber, sí. A saber qué decía en esa carta. No era la compra del súper seguro eso. No, no. Matame a esto, no sé qué diría. Ah, sí, una lista, un listado. Sí, no era para juntarte Así con que una eso mujer sería. de. No era para encontrarse con Urquiza, esa carta. No, seguro, no era eso. Bueno, tenemos Así cinco que esas son las. minutos. Esa... Si alguien te quiere hacer Y una la otra pregunta, era. bueno. No, la otra Ah, preguntaba cómo veía dentro de 10 años, rápido. sí. Me imagino, espero que mejor que ahora. Bien, Nada más, o bien. sea, con la experiencia acumulada. Con canas. Esto. No, y además yo cada vez me doy más cuenta que uno no termina de ser arquitecto, o sea, la arquitectura es un oficio que se aprende con los años, lamentablemente. Hay facultades además y hay mucho talento y hay arquitectos jóvenes y demás, pero o sea, a mí, en mi caso, yo creo que es el oficio que se aprende, no te lo da otra cosa que el tiempo. O sea, el saber que una cosa se va a resolver así, porque ya sabés que se va a resolver así, porque no te lo contó nadie, sino que lo hiciste y lo probaste y sabés, y lo probaste varias veces y sabés que va a funcionar así, creo que es esa ¿Te por acordás eso digo, creo que con... de una obra tuya, de un error ¿Sí? que metiste un error, contá una historia y después y en la próxima No. lo pudiste solucionar? Como, lo logré, No, ahora. no, yo... No, yo creo que, por ejemplo, te lo digo así en cuestiones genéricas, yo cuando hacía vivienda, yo siempre fui, al principio desdeñaba un poco los espacios de transición entre el acceso y la casa, y me doy cuenta de que, yo cada vez me doy más cuenta que para mí son muy importantes las cuestiones de los espacios de transición, son casi tan importantes como los ambientes donde uno se desarrolla. Sí, las La transición entre articulaciones. la... Entre el adentro y el afuera me parece que son fundamentales, y cada vez más, o sea, me gusta mucho el tema de las galerías, el qué pasa, los gradientes entre esos espacios que no sabes si son adentro, afuera, los patios interiores, eso que vos vas caminando y te va entrando luz, pero no sabes si es de adentro, si es de afuera, y quizás antes en algunas cosas pecaba de, no, esto no hace falta, que entro directamente a la sala de estar porque me la banco.
Y después, viste, o te das dando cuenta que la verdad, esas cuestiones son importantes y están. Y después, Sí, es como que a vos te saquen el codo o la rodilla. tal cual, sí, totalmente, totalmente, es así, tal cual. Y después, a nivel constructivo, uno se va dando cuenta de los detalles que uno ve en las casas más antiguas, por algo están. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué a esa casa de antes le ponían un antetecho de una cerámica? Y porque si no se te chorrea todo. Entonces, entonces te va a decir, no, pero yo soy purista, no me gusta. Está bien, pero sabés que dentro de 3 años vas a tener todo marcado con gotas que te van a. Entonces, O aprende. tenés que diseñar de otro modo para que eso no te Otro suceda. modo, claro. Nosotros, por ejemplo, ahí en ese edificio de Barcelona, ese que vos decís, que estaba en Diagonal 22, eran todos como unos marcos de aluminio negro y demás que marcaban las ventanas y demás. Bueno, ahí lo nombran a César Carli, que es un arquitecto de la región que trabaja mucho con estas situaciones, que fue, digamos, un tipo que trabajó con la cuestión climática mucho antes que todos nosotros. Pero sí te decía eso, las cuestiones técnicas más que nada de ese tipo. ¿Y Pero después sí, cagadas grandes, por suerte no. por qué querías entrar al living directamente? Porque uno pensaba que eso era, yo supongo que lo hacía porque quería ser revolucionario y quería pensar que mi arquitectura iba a ser la revolucionaria en una cuestión de generación de espacios. Y cuando te das cuenta que, te estoy hablando de cuando uno hace sus primeros Sí, 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 proyectos. sí. Y se da cuenta que por ahí no pasa la cosa y después con hablar, aprendí mucho a escuchar también a los clientes, a ver qué es lo que, cuáles son sus deseos. Además, no significa que uno vaya a hacer exactamente lo que ellos quieren. Es complicado la relación a este cliente-arquitecto. Da para otra charla más. Pero yo creo que era por una cuestión de pensar que uno venía a revolucionar el mundo desde ese tipo de situaciones o de actuaciones que. Después, por eso te digo, los años te van dando cuenta que no pasa por ahí eso, que no es lo fundamental, sino que por ahí lo fundamental es hacer las cosas bien, resolver las cosas bien. No recuerdo ahora cuando hace poco que leía que decir, hacer buena arquitectura o construir las cosas, construirlas bien, o sea, estar pensar que respondan para lo que se pensaron y que funcionen bien. Creo que a mí me gusta mucho Campo Baeza. Y recomiendo las clases que tiene Campo Baeza en su página, que duran 7 minutos, que habla del plano horizontal plano, la arquitectura como poesía, ¿cómo se llama? De la memoria del arquitecto. Son 7 clases que duran 20 minutos, de una claridad increíble. Y decía, no hace falta mucho, o sea, uno se va empezando a despojar, si no hace falta mucho para hacer buena arquitectura. Que Es responda verdad. para lo que fue y que esté bien construido. Nada más, el resto por ahí es accesorio. Así que si los que nos están escuchando les recomiendo todo esto de Campo Baeza, que es increíble. Bien, sí. Alberto Campo Baeza. Sí. ¿Y cómo lo fuiste solucionando eso? ¿Cómo lo fuiste mejorando? ¿Cómo? No, por eso te digo, y eso te lo da el oficio. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho inconscientemente me gusta que las plantas, trabajo a partir de plantas, siempre por ahí uno hace sketch y demás, pero yo empiezo a trabajar con plantas, y entonces uno empieza a imaginarse a partir Así todo que de las sos más plantas. funcional que formal. No tanto, mirá, en mí, Miralles, que no se puede decir que era funcionalista, empezaba a trabajar con las plantas, porque hablaba de sus capas sucesivas, ¿sí? Uno va trabajando en las plantas, pero no necesariamente, pero sí me gusta que funcione, o sea, si hay algo que puedo decir, que con mis plantas funcionan, digamos, o intento de que funcionen bien, es decir, trato de que no haya ¿Y qué es lo espacios primero que desperdiciados, dibujás? muchas. ¿Qué es lo primero que dibujás? ¿Los cuartos? Mira, ¿La no, a mí cuando yo empiezo. circulación? ¿La entrada? No, yo cuando empiezo con un. Hay veces que voy como con cuestiones aditivas, o sea, voy agregando cosas, ¿sí? Entonces, y muchas veces empiezo con una idea. Yo creo mucho en la cuestión de la idea, en el proyecto. O sea, el proyecto tiene que tener una idea, que no significa una cuestión formal. Puede ser una idea puede ser de cualquier tipo, en el sentido de. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en una casa para hacer y la cuestión es
un volumen lo más puro posible de ladrillos vistos. Esa es en ese caso. Hay otras que, por ejemplo, era una casa que estamos haciendo que bueno, respetamos todas las fachadas antiguas. Bueno, pero era eso, era eso. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar. Por favor. Y mañana no, un gusto. Se pasó rapidísimo. Y mañana vuelvo a Buenos Aires porque lo tengo a Max Solver, de Pop Arc. Ah, mirá qué bien. Así que bien, mañana tengo a Max. Super sudaca, ¿no? Exactamente. Y super sudaca. Así que bueno, muchísimas así gracias que, bueno. Y nos vemos mañana. Chau. No, por favor. Gracias, chao. Chao.